El famoso dicho asegura: yo no creo en las brujas, pero que las hay, rezanderos, chamanes, brujos, hechiceros, mentalistas, parapsicólogos, espiritistas o simplemente charlatanes. Algunos de ellos, invocando a Dios, espíritus y demonios, utilizan la magia negra o el satanismo para conceder peticiones o deseos fuera de lo común, y muchas veces lo emplean como arma de guerra. Desde tiempos inmemoriales, los más grandes gobernantes, reyes, dictadores y estrategas militares de una u otra forma han consultado o han seguido las indicaciones de personas que decían tener contacto con el más allá. En el conflicto interno en tierras colombianas entre el Estado y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que lleva más de medio siglo, se emplean toda clase de tácticas bélicas, pero poco se sabía del uso de estrategias sobrenaturales para vencer al enemigo. Guerrilleros, paramilitares, bandas criminales y hasta efectivos de las fuerzas del Estado han utilizado la ayuda de brujos para obtener éxito en sus misiones y también para sus objetivos personales. Recurren a rituales de magia negra, conjuros para cerrar los cuerpos a las balas, desapariciones misteriosas. Entre la guerrilla es famosa la historia de Tomás Medina Caracas, el primer gran capo de las FARC. Su alias, Negro Acacio, apareció en las primeras órdenes de extradición contra ese grupo subversivo. Acacio, según sus compañeros y algunos militares que lo combatieron, estaba cruzado, es decir, hechizado. Incluso lo llamaban el Siete Vidas. No son raros los ritos chamánicos en medio de la selva, utilizados principalmente por comandantes guerrilleros, igual que rezos y oraciones para protegerse de las balas o para hacerlas certeras y eliminar así al oponente. Hay incluso frentes guerrilleros o bloques paramilitares que han llegado a tener brujos dentro de sus filas y en algunos casos han fusilado a quienes parecen tener poderes que vendrían desde el más allá. La guerra es una situación extrema en el ser humano y en muchas ocasiones los videntes, brujos o hechiceros son utilizados como arma de estrategia militar o, por otro lado, en la última alternativa, para conocer el paradero de alguien que por diferentes circunstancias ha sido víctima de la guerra. Fácilmente, un sicario al servicio del narcotráfico, ex paramilitares o guerrilleros pueden recurrir a una santidad para que los proteja, o al diablo por si Dios está muy ocupado, como afirma un hombre que dice no necesitar de la vista para poder ver más allá de todos los demás y a quien recurren aquellos que se dedican a matar por dinero. Mientras, por el lado de las víctimas, ante el desespero de la violencia, buscan en el más allá una respuesta a su dolor. Es el conflicto armado de más larga duración en Colombia, como nunca antes se vio. No solo los alzados en armas son quienes se mandan a rezar. Importantes políticos y militares de alto rango solicitan servicios para que les vaya bien en su carrera, contó Johnny Martínez, un chamán y parapsicólogo que atiende clientes uniformados en el Meta, Casanare, Arauca y Bogotá. El mismo brujo dijo también que ha sido contactado tanto por civiles como por militares y policías para saber dónde están escondidos algunos secuestrados, y también se los he ubicado. Es como jugar a los dos bandos, ni soy bandido por su secuestro ni héroe por su liberación, dijo. Finalmente, según él, todos y cada uno de los actores que hacen parte del conflicto utilizan sus servicios profesionales para hacerle mal a su enemigo. Todos quieren lo mismo, poder sobre el otro. Si el video te gustó y quisieras ver más contenido como este, suscríbete y activa la campanita de notificaciones.